Mi nombre es Adam White y trabajaba como programador sensorial, diseñando los impulsos eléctricos y las sensaciones que envía la piel sintética al cerebro, es decir, el sentido cibernético del tacto. Pero digo trabajaba porque ese era mi trabajo, hasta que todo cambió ese día. Volví a casa del trabajo y escuché en las noticias que el síndrome de neurodegeneración artificial, más conocido hoy en día como NDA, había matado a un joven de 19 años. Otra víctima más, pensé. Me tocó vivir de cerca la enfermedad. Mi amigo Leonard murió hace ya 4 años, no, por lo menos son 5. Era un verdadero genio. Con 24 recién cumplidos ya había terminado ingeniería informática y cibernética. Fue entonces cuando quiso actualizarse. Le implantaron el chip, su cuerpo lo rechazó y el maldito aparato se descontroló. Puso su cerebro a 1000. Si ya era inteligente sin eso, imaginaos con su mente trabajando cientos de veces más rápido. Pero claro, nadie puede aguantar ese ritmo eternamente y, a pesar de que la organización Free Your Mind se lo llevó a su central en Estados Unidos para intentar curarle, no hubo manera. Ok, te dejo. Venga, ya hablamos. Hasta luego. Sí, voy a ver. ¿Qué parece que me ha entrado correo? Venga, un abrazo, chao. Otra vez el puto spam este, que está del segundo. No puede ser. ¿Pero qué coño es esto? ¿Este mensaje? Joder, ¿es de Leonard? ¿Leo sigue vivo?